¿Qué tal? Bienvenidos a AV Pasión. Soy Javier, soy Tocinillo. Y por fin, tras unos meses de espera, podemos disfrutar, como veis detrás mía, de la LG C2. Vamos a ver qué nos ha parecido en las primeras impresiones. Bueno, antes de empezar con las primeras impresiones, mi particular agradecimiento y de todo el equipo de AV Pasión a LG España por la cesión. Hemos tenido que esperar unos mesecitos, pero al final está aquí. Y también gracias al servicio técnico de LG Mallorca por traernos el equipo, la instalación y demás. Como veis, una de las cosas que hace siempre el servicio técnico de LG es instalar la tele, con lo cual no hay unboxing como tal, pero sí primeras impresiones. Antes de empezar con las demos y demás material que podemos siempre a oscuras, comentaros que me ha parecido que la construcción de este año está muy chula. Tiene un material nuevo que ya os informamos nosotros en enero, más o menos cuando apareció en el CES, y que hace que el panel pese un 40 y pico por ciento menos, lo cual al cogerlo es increíble porque parece casi de papel. Luego también podéis ver vosotros mismos aquí que los marcos están más reducidos todavía, y como otra novedad podemos destacar también rápidamente que, como veis, el sistema operativo va bastante mejor que el del año pasado, va bastante fluido y ahora analizaremos un poquito rapidez del menú del sistema operativo, menú de imagen muy rápidamente, porque es un clon del año pasado, y primeras impresiones en cuanto a calidad de imagen. No os preocupéis que ya haremos la comparativa con la S95P que tenemos aquí, con la A80K también haremos comparativa y haremos, por supuesto, review y mejores settings. Ahora, sin más, vamos detrás de la cámara y os comento mis impresiones. Bueno, chicos, ya estamos con la LG C2. Por fin tenemos aquí el esperado unboxing, no, pero primeras impresiones sí. Como veis, estoy con el sistema operativo. Este año tenemos aquí arriba a la derecha, me parece más lógico esto que han hecho, las entradas recientes. Aquí nuestro usuario de LG y aquí una búsqueda global. Luego aquí tenemos una serie de consejos, recomendaciones, llamarlo como queráis. Y a la izquierda tenemos el tiempo, ¿vale? Que la de 2021 ha desaparecido. Y luego tenemos aquí tendencias, lista de aplicaciones. Como veis, funciona bastante bien. Entradas, canales vistos frecuentemente y luego, pues, recomendaciones o publicidad de diferentes tipos de proveedores. Algo que se ha puesto muy de moda en todos los fabricantes, el meternos listas de recomendaciones infinitas que no hemos pedido. Pero bueno, vamos a poner algo en YouTube, una demo. Bueno, la verdad es que el sistema operativo funciona perfectamente, funciona rapidísimamente. Y ya como veis, estamos en HDR en Perú. Vamos a pausarlo un segundito antes de empezar con las primeras impresiones. Y nos vamos al modo de imagen. Como veis, tenemos modo Filmmaker. Antes de eso, siempre recomiendo hacer lo mismo, iros a General, Servicio AI y desactivar todo lo de aquí. Podéis dejar, si queréis, el sonido de AI Pro. Y luego en soporte, perdón, en General, Cuidado OLED, Cuidado automático del dispositivo, el ahorro de energía, tenerlo siempre en apagado. ¿Vale? Esto es básico. Y luego podéis poner el modo Filmmaker y ya partiremos de una muy buena base. Así que vamos con las opciones de imagen rápidamente. Por cierto, una cosa que me ha parecido curiosa es que este año podemos poner el modo optimizado para juegos en vídeos o contenido a través de las apps de streaming. No hace falta que sea ya por HDMI. Lo cual esto para la gente que nos dedicamos a la calibración nos va a ayudar muchísimo. Y también es lógico porque ahora podemos jugar, por ejemplo, a GeForce Now en la nube. Y lógicamente, si no teníamos el optimizado para juego, pues no podemos ponerlo. Así que bueno, una pequeña novedad. Y luego tenemos los menús de imagen, ¿vale? Tenemos el... Joder. Como veis, entrar y salir de los menús va mucho más rápido. Como decía, teníamos aquí el apartado de brillo. Sabéis que en HDR tiene que estar así, ¿vale? Mapa de tonos tiene que estar en apagado, por cierto, ¿vale? Brillo máximo en alta, gamma, rango de vídeo y protección al movimiento en apagado. Color, tenemos profundidad, lo del rango. Aquí para tocar los ajustes de CMS y el balance de blancos también para la sonda, además de la temperatura de color que la tenemos aquí dentro. Y luego tenemos la claridad. Tenemos los mismos ajustes que el año pasado, ¿vale? Yo recomiendo dejar grabación suave en bajo. Y tenemos el True Motion, que como veis este año también es igual que el del año pasado. No ha cambiado nada en ningún apartado. Así que lo vamos a dejar aquí porque, como digo, de lo que son opciones de imagen son exactamente las mismas. Bueno, estamos ya en contenido real, a ver qué tal nos parece el HDR. En este caso estamos en una película HDR. La verdad es que se ve bastante bien. Ahora acostumbrado a la S95B, sí que le noto un poquito que le falta en las altas luces. Vengo bastante acostumbrado ya a las Q de OLED. Y también se nota, por ejemplo, aquí en la Tierra, un exceso de rojo bastante importante que seguro que se trasladará a las pieles de los personajes. Estoy casi convencido.
También es algo curioso porque en la de 2021 ya pasaba. Rojo, naranja, naranja, amarillento y el cian solían venir muy pasados de color, de saturación de color, lo cual hacía que luego las caras en películas como, por ejemplo, Gran Showman se vean casi como tomates, literalmente, ¿vale? Hace falta ahí calibrarla para quitarle ese exceso. Bueno, aquí tenemos una de las demos más chulas también que podéis poner en HDR, que es, en este caso es de Samsung, pero bueno, que es el de Las Vegas. También hay otra de Sony, así que también está chulísima. Y son casi demos hechas para OLED. Tienen muchas luces pequeñitas que brillan mucho, mucho color. Y bueno, pues yo creo que son demos bastante interesantes para probar. Aquí sigue notando ese exceso un poquito de rojo en la saturación de color y un poquito de exceso de azul quizá en el balance de blancos, pero es algo que tenía que verificar cuando hagamos la calibración y por supuesto el análisis como haremos como hacemos con todos nuestros televisores que nos llegan para probar. Todas formas, es un televisor que seguramente las conclusiones lo explique un poco mejor, pero es muy raro encontrarle un fallo, es decir, quizá pues en el brillo pues tenemos un modelo que brilla más, en el movimiento tenemos un modelo que hace un poquito mejor, en el escalado tenemos un televisor que lo hace un poco mejor, y así con todo el mercado. Pero en global es un televisor que lo hace todo muy bien, ¿vale? No vais a encontrar, es muy buena, pero el sistema operativo es una caca. Es muy buena, pero le falta no sé qué. Es muy raro encontrar eso en las LG. Son teles muy completas y creo que el target del fabricante es ese, buscar una tele que sea un notable alto en todos los campos para que todo el mundo, todos sus potenciales clientes, se encuentren satisfechos con la compra. Entonces, le va a venir muy bien tanto a cinéfilos como a jugadores, etc. Bueno, ahora estamos en una demo bastante chula. Es un tráiler de Dungeons and Dragons en HDR. Viene muy bien para ver el impacto del HDR. Ten en cuenta que aquí la cámara está clipeando y el sensor de la cámara lo que hace es bajar la exposición. Así que por eso lo veis más oscuro o menos dependiendo de la toma. En general, como digo, viene muy correcta, les sigue sobrando, en mi opinión, esa saturación del rojo, pero se ve fantásticamente bien. También noto un pequeño aplastamiento de detalle en sombra, probablemente porque este televisor tenga muy poquitas horas y le haga falta un rodaje de al menos 50 orillas o pasarle un ciclo de compensación automático del panel. La verdad es que se ve muy bien, pero lo que digo, es como una especie de incremento de rendimiento desde la C9 acumulado. Entonces, pues es difícil que sorprenda, ¿vale? Es una imagen que ya es muy conocida, pero que la verdad es que lo hace todo muy bien. Y sí que quizá noto un poquito de mejora en el tema de la nitidez, más parecido a Sony, pero ya es algo que sin compararlas lado a lado me va a costar un poco de asegurar. El movimiento es buenísimo, el movimiento es top, la verdad es que es muy muy bueno. Eso sí que ha mejorado bastante el eje a lo largo de su gama 2019 y es algo que se nota. Bueno, estamos en el Doctor Strange, en la locura del multiverso. Esta escena viene muy bien para ver tonalidades de piel, un poquito pasada de rojo, pero no demasiado, por lo menos en esta película. Y ver los detalles especulares aquí que no se notan demasiado, ¿vale? Aquí sí que el brillo se nota un poquito por debajo de lo que a mí me gustaría, pero tonalidades de piel muy bien y sobre todo el movimiento me está gustando muchísimo. De momento, de imagen es lo que más me sorprende. En estas primeras impresiones. La verdad es que muy muy bien en cuanto a movimiento. Vamos a acabar con esta demo, en este caso de Sony, para ver el AVL. Aquí sí que se nota claramente que no llega a la altura de la G2, por ejemplo, dado que no tiene disipador y la C siempre es más restrictiva en cuanto a brillo a pantalla completa. Aquí la cámara está captándome bastante bien la tonalidad de color, para que veáis más o menos cómo lo veo yo. Aquí se puede ver un poquito el AVL cómo salta. Pero lo hace muy bien, ¿eh? Y aquí, por ejemplo, sí que noto otra vez como antes el movimiento perfecto y el escalado no era percepción mía, así sí que es un poquito más nítida que el año pasado, ¿eh? Sí que es bastante. Aquí, por ejemplo, las vetas de la carne sí que se nota un poquito más nítida, muy parecido a como lo hace Sony con el XR, ¿vale? Quizá no tan nítido, pero sí que es un paso más adelante en comparación con la C1. Y bueno, pues una demo bastante colorida para que veáis más o menos cómo viene de color. Estamos en el modo Filmmaker. También es una demo que no tiene mucho impacto HDR, es así. Así que bueno, también os sirve para ver otro tipo de contenido, ¿vale? En este caso, para evaluar el brillo. Bueno, acabamos con una demo bastante chula. Quien no lo sepa, la tenéis en YouTube. Es la de LG Daydreams, creo que se llama. Aquí podemos ver bastante bien el color.
luz especular ahí en esa nube. Luz especular ahí en la nube esa. Nuevamente vuelvo a notar un poquito restrictivo el ABL. Y aquí sí que también noto, por ejemplo, la piedra en una mejor nitidez, digamos, representación del detalle fino de la imagen en comparación con la C1. ¿Vale? Ya haremos comparativas con la Samsung, no os preocupéis, y veremos a ver cuál escala mejor, el movimiento, lo haremos todo. Pero bueno, estas son unas primeras impresiones rápidas. En cuanto a colorimetría, como digo, creo que viene bastante bien todos los colores, excepto el rojo, que viene un poco pasado, en mi opinión. Y en el balance viene también bastante bien todo, pero un poquito de exceso de azul, quizá. ¿Vale? Fijaos, los verdes son muy intensos, pero nada radiactivos. Y la imagen, como digo, pues muy buena. Es una imagen que es difícil ponerle un pero. Aquí, por ejemplo, los detalles del tronco, de la carne aquí, se parece bastante a Sony, bastante, bastante más que el año pasado. Y, como digo, una imagen muy buena, que quizá, digamos, pues le falta impacto HDR, le falta no sé qué, pero en general está muy bien, no tiene casi ningún defecto. Uniformidad no puedo mirar, pero por lo que estoy viendo en las escenas con bastante gris oscuro, no noto que tenga demasiado banding, ya lo veremos. Y tampoco tiene tintes visibles, ¿vale? Panel, por cierto, Evo, verificado, para aquellos que estéis preguntando, y es un modelo de 65 pulgadas, así que las comparativas van a ser bastante justas con la Samsung, que también es de 65 pulgadas. Bueno, como habéis podido ver, acabamos aquí el vídeo. Primeras impresiones muy positivas, equipo que podemos definir como un televisor todoterreno de 2022. Es exactamente igual que el año pasado, lo hace todo muy bien. Quizá, como siempre decimos, si nos paramos a analizar marca a marca, siempre hay modelos de marcas que hacen alguna cosa mejor, pero la LG destaca siempre en que todo lo hace sobresaliente. ¿Vale? Quizá, como digo, hay modelos pues, que podemos ponerle un 10 en algún apartado. En LG todos son 8,5 altos, con lo cual es un televisor muy versátil, muy todoterreno, lo hace todo estupendamente bien. El sistema operativo, como habéis podido ver, me ha encantado, va mucho mejor que el año pasado. Es el sistema que debió salir el año pasado. En cuanto a calidad de imagen, que es supongo lo más importante para vosotros, tenemos una calidad de imagen top dentro de las gamas OLED, de lo mejorcito que hay. En cuanto a brillo, ya habéis podido ver en las primeras impresiones que no llega, lógicamente, al nivel de la A95K, de la S95B, ni tampoco de la G2, pero estamos hablando de que es un paso por debajo de esas gamas, con lo cual, para compararlo con la S95B, tendríamos que haber puesto la G2 para hacer una comparativa realmente justa. Dicho esto, como digo, un televisor muy a tener en cuenta. Seguramente a lo largo del Black Friday va a haber ofertazas por este televisor. Cuenta con todo, tiene Dolby Vision, tiene HDMI 2.1, funciona muy bien el sistema operativo, calidad de imagen muy buena. Y en definitiva, una compra que es casi siempre, como digo, la que lo hace todo bien. Con lo cual, como digo siempre, es muy muy difícil equivocarse con la compra de una LG OLED. Es muy raro que haga alguna cosa mal. Así que nada, quedaos atentos a WePasión, vamos a hacer comparativas, como digo, vamos a hacer review, vamos a hacer settings, vamos a hacer más vídeos de trucos. Así que, como digo, quedaos atentos estos días que van a salir información, vídeos y artículos por un tubo. Desde aquí, desde WePasión, chicos, si os gusta, manita arriba, dale click a suscribiros para ayudar a crecer a la comunidad y a la campanita para no perder los próximos vídeos. Desde aquí me despido de todos vosotros, espero veros en el próximo vídeo y un saludo a todos vosotros.